Hola chicos, bienvenidos a Sumactinco. El estado de la televisión peruana es un tema que da que pensar en muchos hogares por todo el Perú. Los hay quienes detestan su situación por encontrarse esta llena de frivolidad y preferirían mayor control sobre lo que todos los canales transmiten. Los hay quienes la defienden aduciendo que es lo que la gente quiere ver y que nadie tiene el derecho de imponer lo que debe ser visto en televisión, además que la autorregulación que ofrecen estas no es perfecta, pero es competente. Ahora bien, lo cierto es que, de todos los canales que puedes ver sin pagar por servicio de cable o algún otro servicio parecido, ninguno difunde tanta cultura como el Canal 7. Y de todas las versiones y todos los programas que tiene este canal, no hay programa que trate con cierta profundidad los asuntos humanísticos como el de Marco Aurelio De Negri. Y es que cada programa suyo es una demostración significativa de disertación de alta calidad. Tanto es así que por lo general, no es sencillo de ver si has pasado tu vida viendo programas de entretenimiento de los otros canales. Pero siempre se puede cambiar para bien, ¿verdad? Por eso les digo que cuanto menos conocimiento tienes sobre humanidades es más difícil poder sacar de este el sublime producto que es el uso del pensamiento y la catarsis. Pero vaya que vale la pena el esfuerzo. Por todos los temas ahí tratados, por el esfuerzo y dedicación necesarios para poder aprovechar su programa, es que me gusta la función de la palabra. Programa de Marco Aurelio De Negri que se transmite todos los miércoles a las 10 de la noche por el Canal 7. TV Perú. Este veterano hombre de cultura ha escrito muchos libros geniales. Pero hoy les hablaré de polimatía, que viene siendo un saber que abarca diversos conocimientos. El libro guarda total coherencia con su nombre. Desde psicología, hasta biología. La diversidad de los temas que trata me parece encomiable. El capítulo más extenso, sobre la felicidad, es una lectura que haría bien en leer todo aquel que no pueda definir o considere un misterio la felicidad. Historia y etimología del término, la relación de la filosofía con ella. Una aproximación a la relación que tenían personajes como el mismísimo Abraham Lincoln, Julio Ramón Ribeiro, Goethe, Freud y muchos otros con la felicidad, son algunos de los tópicos que toca aquí De Negri. Personalmente, he disfrutado con la reflexión del autor sobre la relación de José María Alguedas con la felicidad. Como ustedes sabrán, el escritor cayó preso de sus emociones y decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza. Ya realizada la acción, debo decir que fue una desgracia para él, pues al fallar un tiro mortal, agonizó varios días en un hospital, hasta finalmente morir el 2 de diciembre de 1969. Hay gente que se hace un raspón y ya están llorando, otros no toleran la presencia de una jeringa. Pero vivir a un disparo en la cabeza, sumado a todo lo que tendrían que hacer para mantenerte vivo en ese estado. Eso, papus, pertenece a un nivel de dolor que no podría imaginar. Cabe pues preguntarse, ¿un hombre tan atormentado como él, podría haber sido feliz? En el sentido de productividad que nos explica De Negri en su libro, parece que sí. Y yo concuerdo. Creo que, si bien es difícil imaginar el dolor de un disparo que mata lentamente, sí es más sencillo imaginar la dicha de viajar por el Perú y algo del mundo, ver y analizar la belleza de las costumbres de diferentes pueblos, recolectar relatos ancestrales, estudiar al peruano e intentar reconciliarlo, para luego poner tus avances y logros en un libro para el aprovechamiento y deleite de muchos hombres. La felicidad que da tener un legado que sabes que se contagiará a la gente y que vivirá cuando tú ya no estés. Con todo esto, no es difícil imaginar a un Alguedas que, si bien no vivió feliz mucho tiempo, tuvo intensos y significativos momentos de felicidad. Esta felicidad relacionada a la etimología del término, que es mejor explicada por De Negri en su libro, es un recurso que todo hombre debería tener más en cuenta. Luego De Negri nos habla de algunos hechos sobre la madre y la maternidad, todo esto acompañado de algunos datos sobre la relación de personajes como Schopenhauer o Flaubert con sus madres. No falta una pequeña disertación sobre los pelos y su relación con el erotismo. Yo agradezco mucho los aportes en temas sexuales dentro del libro. Sé que fácil la mayoría de gente conoce al autor por su cercanía al estudio de la sexualidad.
Si hay alguien que aún no se entera que este hombre es más que un sexólogo, encontrará en este libro mucha sustancia que le permitirá ampliar su perspectiva. Opiniones sobre el acto de vivir, el hermoso carácter antitético de algunas voces en nuestro idioma, costumbres controvertidas del siglo XIX y mucho más, le espera a los que lean este libro. La DVD. Es difícil decir algo criticable sobre Polimatía. Marco Aurelio de Negri es una persona muy exigente y meticulosa en cuanto a la literatura y es sumamente consecuente con su producción literaria. La redacción es envidiable, la cantidad de fuentes otorgadas es copiosa y diversa, es entretenido y aunque los temas son tratados con soltura, De Negri no agota ninguno de ellos y deja con ganas de más. Los libros de De Negri en general, son valiosísimos por su capacidad de introducir al lector a diversas corrientes y campos del conocimiento humano en pocas páginas. Definitivamente, Polimatía es un libro que uno puede disfrutar por el potencial que tiene para enriquecer la vida de aquellos que con algo de esfuerzo quieran cultivarse y una fuente excepcional de material lecturable para aquellos que puedan prescindir de diccionario o internet para entender a este autor por completo. Y bueno pues, con más que decirles, pero sin ganas de hacerlo, me voy. Cuídense mucho chicos.